Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección. Pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma, verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como de poco una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Mi espíritu, oh, en Dios leo.
Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de la fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que me diste.
Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestren que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron con él y a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo con él unas 100 libras de una mistura de mira, de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había allí un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu. En ese momento la Iglesia nos invita a hacer silencio. La palabra abundante requiere el silencio exterior para que lo que ha sido proclamado encuentre eco en nuestro corazón. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? La pregunta que Jesús proponía a los apóstoles al lavarles los pies nos acompaña en este triduo santo. No te pido, Señor, entender para creer, sino creer para llegar a entender. Que nos ayude la oración de San Anselmo en este Viernes Santo. Creer para llegar a entender. Nada de cuanto estamos viviendo como hijos de la Iglesia se entiende sin la luz de la fe. La abundancia de palabra que se nos regala es regalo del Señor, don suyo, para despertar nuestra fe. A poco que prestemos oído, que nuestra mirada se centre en el misterio de Cristo muerto, descubriremos cómo el destello de la luz que viene de lo alto ilumina nuestra mirada y nos hace ir más allá de lo que captamos con los sentidos. Auméntanos, Señor, la fe. Para llegar a comprender lo que el Señor ha hecho en favor nuestro, la liturgia de este día, más sobria que el resto del año, nos invita primero, como aún estamos haciendo, con pausa a escuchar la palabra de Dios, a retener las expresiones que nos hablan del misterio del amor más grande, sin belleza, sin figura, lo vimos despreciado. Y a la vez, en este día la Iglesia nos hace cantar con el salmista: tú eres el más bello de los hombres.
manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A gritos y con lágrimas hemos sido salvados, recuerda la carta a los Hebreos. Y ahora, en el relato del evangelista San Juan, el testimonio del que, estando ahí, refiere lo que ha visto y oído. Pero a esta abundante palabra sigue la súplica. Y se cierra la primera parte de esta celebración ensanchando nuestra oración. La acogida de la palabra requiere de nuestra parte la respuesta de un corazón que se deja ensanchar como el de Cristo. Y en este día pedimos no solo por los nuestros, por los cercanos, por los que participan en nuestras celebraciones, sino por todos. Por todos los que confesamos a Cristo como Señor, por todos los que se han apartado de la comunión de la Iglesia, por todos los que dicen creer pero no reconocen a Cristo como el Mesías, por todos incluso por los que dicen no creer. Cristo ha muerto por todos y su amor ha de llegar a todos. Viernes Santo es oportunidad preciosa para que poniendo nuestro corazón junto al de Cristo, aprendamos a amar como Él ama. Llevemos con nuestra vida el testimonio del amor más grande, el único capaz de poner consuelo a todos los corazones, pues todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y a la palabra y súplica seguirá la adoración. Este día es para postrarse. Por eso hemos comenzado de esa manera, vueltos hacia el Señor, reconociendo nuestra verdadera estatura delante de Él. Y en este día, de manera singular, se nos pide que el gesto de adoración que reservamos para Cristo, Eucaristía, verdadero Dios, verdadero hombre, hoy lo hagamos ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos la oportunidad de acercarnos y besar a Cristo en la cruz. Y al hacerlo, estamos pidiendo al Señor no avergonzarnos nunca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que abracemos el sufrimiento que tiene y conlleva la vida, que estemos dispuestos a abrazar a aquellos que sufren, para que descubran el rostro del Señor. Solo postrándonos ante la cruz venceremos nuestro orgullo, la pretensión de pensar que podemos vivir como si Dios no existiera, la pretensión de creernos superiores a los demás o incluso cambiar el orden creado por el Señor. Que nuestro gesto de adoración sea petición de humildad para vivir siempre en verdad. Y terminaremos la celebración entrando en comunión con Cristo. La Eucaristía que fue ayer consagrada se nos ofrece como oportunidad preciosa para que el encuentro con el Señor no se realice solo desde fuera y por fuera, sino en el trato de intimidad con aquel que ha muerto por amor a nosotros. Sin ese trato, sin ese cuidado del don de Dios interior, nuestra vida se desmorona. Palabra y súplica, adoración y comunión. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Acojamos a María Santísima como Jesucristo en la cruz nos pide. Todos los bienes de la salvación que nos ha alcanzado con su entrega redentora, nos lo regala contando con nuestra Madre. Cuanto más cerca estamos de María, más nos disponemos a tener un corazón ensanchado para predicar al mundo la necesidad de acoger en Cristo el amor que todo lo vence. Nada sin María, todo con ella.
salvación universal, permaneceremos de rodillas. Los que no puedan estar de rodillas, se quedan de pie. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo José, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que reciba la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
oración de la cruz, los fieles se van acercando hacia el presbiterio, suben la escalera, y Jesús, expresión sencilla y beso de la cruz. La colecta que se hará en ese momento será para la custodia de Tierra Santa. Sean generosos. Victoria, oh Reino.
Ofreciendo el cuerpo y sangre.
Thank you.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me basta para Thank you.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde este momento, la Iglesia permanece en oración ante la cruz y junto a María Santísima. Nos despediremos de la asamblea saliendo en silencio del templo una vez que el obispo y los ministros abandonen el altar. Thank you.